recuperando para Estudiantes. La asistencia para la Gata Fernández, que está habilitado. Escapando de Toledo, el centro de la Gata, llega Zapata. ¡Servite! Minuto, el primer tiempo, pone arriba el pincha, va un fiercero, Estudiantes 1 por Zarulite. Fíjate lo que implica en el fútbol argentino que las defensas no salgan rápido. Se volvió loco el técnico de Banfield, porque Banfield no achicó, la Gata aprovechó y el chico Zarulite en dos instancias, el pibe de Colón, primero obstruido, buena tapada de Luchetti, el rebote con algo de azar. Le quedó a Zarulite, de muchos goles, de pocos partidos en primera y muchos goles, la mayoría de arriba, por supuesto, de cabeza, esta vez para una definición, aprovechando su posición. Braña elige el pase a Gastón Fernández, se le muestra a Mercado, el pase vino para Mercado, retrocede Tagliafico, Mercado, Verón que anticipa a Quinteros, Jara, lo viene a presionar Delfino, Mercado. El centro de Mercado, llega Enzo Pérez, Zapata, Lorito, Zapata, ¡gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes de La Plata, el colombiano, Tubán Zapata! A los 31 minutos del primer tiempo, arriba Estudiantes por Zapata, Banfield 0, Estudiantes 2. Demasiado Verón para tan poco Banfield. Allí va a buscar Renzo Pérez y Duban Zapata para darle potente de zurda. Escasa resistencia, se mueve Luchetti. Un buen tiro del delantero colombiano. Estudiantes hace mella sobre la endeblez de Banfield, que pone cinco defensores. Sin embargo, es muy vulnerable el equipo de Acevedo. Para Jara, espera la descarga de la Gata, hacia atrás. La pelota para Matías Sánchez, habilitado, la Gata Fernández, Laurito, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes de La Plata! La Gata, Gastón Fernández, 31 del segundo tiempo. Sentencia al partido por la Gata Fernández, Banfield 0, Estudiantes 3. Faltaba tu gol, Gata. Habilitado la Gata. Faltaba tu gol. Definición con mucha carpeta, con mucho oficio. Se la pica Matías Sánchez. La banca con el pecho. Y resuelve a colocar con mucha clase. Es el primer ataque a fondo de Estudiantes en el segundo tiempo. Lo que habla a las claras de que Estudiantes reguló de a tramos. Se propuso atacar de repente desde la dinámica del juego. Concluyente 3-0. Es la primera vez en el campeonato que Estudiantes gana con una diferencia de 3 goles. Y también que la Gata Fernández llega a ese mismo número. Riverbia, también Enzo Pérez. Continúa Jonathan Gómez, se manda, se filtra Jonathan Gómez. Centro atrás para la entrada de Pepe. Sánchez, Benítez. Enzo Pérez. Sánchez y Benítez. Señoras y señores, punto final en la cancha de Banfield. Ha ganado Estudiantes de La Plata. Ha goleado el pincha sobre Banfield. 3-0.